Piscis, hoy vamos a preguntar a mis haditas hermosas. Ya sabéis que ellas son sobre todo protectoras de la infancia y que estos mensajes pues también son una forma de apoyo también a toda la infancia en el mundo. Vamos a ver, Piscis, en estos momentos, qué mensaje tenéis de mis haditas hermosas. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, Piscis, qué mensaje tenéis de mis haditas hermosas en estos momentos. Piscis, bueno, tenéis un mensaje de los unicornios. Estáis en un momento de mucha paciencia y de mucha calma y de dependencia, sobre todo. Muchas personas van a depender de ti. No te asustes, ten calma, sabrás gestionarlo todo, ten paciencia y serenidad. Estáis viviendo unos momentos en el que tenéis que apoyar a otros. Bueno, pues digamos que no os asustéis en estos momentos. Tenéis que guardar esa paciencia y esa calma, porque este mensaje os viene a decir también que muchas personas de vuestro entorno van a depender de vosotros o vosotras. Sobre todo, como aquí nos estamos dirigiendo a lo que es la infancia, a lo que es vuestro entorno, sobre todo pues puede hablar también de los niños, de los hijos, que lo toméis sobre todo con calma, paciencia y serenidad. Estáis viviendo sobre todo unos momentos que tenéis que apoyar a otros, sobre todo a vuestro entorno. Y como estos mensajes son para proteger a la infancia, pues posiblemente pueda hablar de eso, de lo que es los hijos o los que más os necesiten en estos momentos. También estáis en un momento donde os sentís con esta energía de súper felices, así os sentís. Por fin empiezas a darte cuenta de lo que verdaderamente quieres en tu vida, y eso es importante. Un avance muy positivo en vuestras vidas también en estos momentos, pero quizás porque os habéis dado cuenta también hacia dónde os dirigís, lo que queréis también. En estos momentos podéis ser vosotras también, pero puede también ser alguien que esté a vuestro lado, porque aquí nos está hablando de las pequeñas hadas, bueno, de las damas rojas, sobre todo pueden ser personas de vuestro entorno también, que son personas pues muy fuertes y veloces en la vida, en todo lo que emprenden. Sobre todo no son de muy altas, de mediana estatura, son muy graciosas, rechonchetas, y suelen ser también personas que visten de colores. Les encanta también combinar muchos colores, y sobre todo tienen lo que es su nariz y sus orejas muy pronunciadas. Por eso os digo que podéis ser vosotras, pero también puede ser la persona que está en vuestras vidas también. Esta hada maravillosa también, esta dama, ellas son inquietas e impulsivas, muy nerviosas también y ansiosas. Les gusta ver y observar todo lo que pasa a su alrededor. Sobre todo, son como el hada madrina también para muchas personas, o sois en estos momentos el hada madrina para vuestro entorno. Sobre todo aquí os lo dice, muchas personas van a depender de vosotros o vosotras en estos momentos, y vais a ser ese hada madrina o ese mago también, que va a hacer realidad también muchas cosas a quienes más os necesiten. También cuidáis de las personas, y toda la vida intentáis ser lo más generosos posible, y afectivos y cariñosos y maternales sobre todo. Esto representaría pues eso, en estos momentos también a algunos Piscis, algunas Piscis, pero también puede ser la persona que está en vuestras vidas también, que se muestra así de esta manera también, o posiblemente que vaya a entrar a vuestras vidas también. Es una dama roja, y es, digamos, que tenéis
en este momento también junto a vosotros o vosotras. Eres una persona que vives la humildad tal y como la sientes sinceramente. Para vosotros es más importante vivir con lo que uno tiene que vivir por encima de lo que uno no tiene. Pues ciertamente es la verdad de la vida. O estáis también en esa etapa de la vida donde quizás no ambicionáis más de lo que tenéis. Os sentís agradecidos y agradecidas con aquello que tenéis. Y lo más importante en la vida es vivir, sobre todo vivir uno o una con lo que tiene, no por encima de lo que no tiene. Digamos que estáis en un momento que tenéis muy claro también el vivir vuestra vida, sobre todo amoldaros, digamos, a lo que tenéis, no como vivimos en una sociedad también donde se suele vivir, pues muchas personas a veces viven por encima de lo que no tienen, y eso pues digamos que también les causa muchos problemas a lo largo de su vida. Pero digamos que estáis viviendo este momento también, y sobre todo pues vemos aquí que van a haber personas que van a depender de vosotros mucho en estos momentos. Que guardéis paciencia y calma, y como estos mensajes sobre todo son de proteger a la infancia, pues supongo que serán los más pequeños de la casa, o los hijos o las hijas, que en estos momentos pues necesitan mucho de vosotros. Gracias, mis hermosas hadas, por este mensaje.